Ya nuevo, pasada de noche. Me llevo un ratito aquí. Claro que sí. ¿Todo en orden? Qué bueno, ¿no? Los cachetas. Que no es tan fácil como para ellos. Pues la verdad que sí, listo para alinear. Bueno, muy bien, qué gol. No, a veces sale. Buenos días. ¿Todo en orden? Todo en orden. No, gracias. Ayer, ¿qué? Para ellos dos, ¿sí? ¿Todo en orden? Sí, todo. Gracias. La salud es lo primero, ¿eh? Si no hay salud, no hay nada. No hay nada, ¿eh? Muy bien. Sí, ya. ¿Qué pasó, Mario? ¿Todo en orden? Qué bueno. Como decía un maestro de primaria, ¿dónde está Rich? ¿Dónde está Rich? Decía un maestro, yo en mi primaria estuve en un lugar, en un pueblo, en Sonor. Decía el maestro, los alumnos que éramos muy inquietos, como cualquier niño en segundo primaria, no se meneyen. Es una manera muy popular de decir no se muevan, pues, y no se peleen. Muy bien. Bienvenido. Dale. Todo bien. Como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, los jugadores Puma queremos reconocer y agradecer el apoyo que a lo largo de 15 torneos recibimos de nuestro presidente honorario del patronato. Durante su gestión queda para la historia los dos campeonatos y un subcampeonato que con entrega y orgullo el equipo representativo de la UNAM logró. Y te quiero entregar una playera de parte de todos nosotros. Decirles a todos, empiezo por supuesto por los jugadores y por el capitán, pero no puedo de ninguna manera dejar en segundo plano a Memo, al cuerpo técnico y por supuesto a nuestra directiva encabezada por el ingeniero Jorge Borja. Y yo tengo muy presente que en una tarea, en un encargo, en una responsabilidad, siempre hay una fecha de inicio y una fecha de término. Y después de casi 8 años, estoy a punto de terminar una responsabilidad que para mí ha sido, desde el punto de vista profesional, la más maravillosa, la más importante que yo he tenido en mi vida como académico y como universitario y como servidor público. Y una de las cosas, que lo tengo que decir, a mí me gusta decir la verdad, en donde he aprendido mucho, en donde he disfrutado enormemente y en donde también he padecido, ha sido con este club, con este equipo, con el equipo de todos los universitarios, con Pumas,
Pero yo les puedo decir que cuando uno hace el balance, o por lo menos cuando yo hago mi balance, la experiencia de haber conocido a personas como ustedes, a profesionales del fútbol, algunos ya no están con nosotros, para mí ha sido realmente extraordinario. Yo les quiero pedir que sigan haciendo lo que saben hacer, que lo hagan con toda la entrega, que quienes tienen la capacidad de hacerles comentarios, estoy seguro que se los hacen con el propósito de que tengan un mejor rendimiento y de que puedan darle al equipo, porque al final eso es lo que cuenta, el equipo, las mejores posibilidades. Gracias por lo hecho, pero sobre todo muchas, muchas gracias por lo que estoy seguro en los próximos partidos que nos tocan en este torneo y en la liguilla, porque tienen que estar en la liguilla. Sepan que los universitarios los respaldamos, que estamos con ustedes, que lo ha estado la afición Puma en las buenas y en las no tan buenas, en las duras y en las maduras, como se dice. Piensen en ustedes, en su familia, en su carrera. Ustedes escogieron, o la vida los puso en este camino. Todos ustedes tienen una historia. Todos ustedes empezaron de niños, de jóvenes. Todos ustedes tuvieron su primer partido, su debut. Todos ustedes saben lo que es ganar y lo que es perder. Han sufrido a veces las lesiones. Háganlo por ustedes, por su familia, por su carrera, por su futuro. Cuiden mucho su vida personal. Es muy duro ver lo que ha pasado recientemente en Aguascalientes, por ejemplo. Cuídense. Todo se puede hacer. Hay que saber cuándo se hace, cómo se hace, en dónde se hace, con quiénes se hace. Pero ustedes tienen un patrimonio que cuidar, que es su profesión. Esta institución merece el esfuerzo, agradece y reconoce lo que ustedes hacen. De verdad, para mí, sí es una suerte de despedida. No lo va a ser todavía, no será la última. Pero sí quiero decirles, lo único que se puede decir, muchas gracias por el esfuerzo, por la entrega, por el compromiso, y muchas gracias, estoy seguro, por lo que van a seguir haciendo los jugadores, el cuerpo técnico, la directiva, todos y cada uno de ustedes. De verdad, Jorge, muchas, muchas gracias por todas las satisfacciones y por las que este equipo le va a seguir dando a nuestra universidad. Felicidades y enhorabuena.